Soldados y soldadas de la patria fueron reconocidos por su talento y expresiones culturales, donde estas bondades artísticas exaltan las potencialidades del Esequibo. Portando pues con nuestro esfuerzo, con nuestro intelecto, con nuestra alma, con nuestro pincel, con nuestra pluma, aportando. Si algo caracteriza un conflicto entre naciones, una de las cosas primeras es la identidad nacional. Los soldados de la patria son orgullosos de participar en representaciones culturales donde explican por qué la Guayana Esequiba nos pertenece. Muy feliz de representar a la gloriosa Nacional Bolivariana en este concurso, que no es cualquier concurso, es un concurso por lo que es nuestra territorialidad, nuestra soberanía nacional. Obtuve el primer lugar en poema. Además de defender la nación, estos hombres y mujeres de armas realizan muestras de paz y de amor con el acervo histórico cultural. Con diversas muestras culturales y literarias, los soldados de la patria continuarán mostrando sus bondades artísticas en defensa del Esequibo. En la cámara de Gregory Esteves, Eduard Pereira, La Noticia.